pero al enviar la carta tacharon el lugar para mantener eso en secreto. Mi pregunta para ti, Humberto, es ¿cómo se logró que 44 megaestrellas, no todos eran megaestrellas, pero la mayoría, se reunieron en un solo lugar en secreto? ¿Cómo se logró ese grupo? Yo pienso que esa fue una magia, una cosa muy... Lo más interesante era de, o sea, que hoy en día no existían los iPhone ni nada de tipo de esas cosas, ¿no? Entonces se pudo concretar el secreto, el silencio de no divulgar lo que iba a acontecer esa noche en los estudios de A&M. Eso se hizo porque el tiempo era muy limitado. El tiempo que teníamos nosotros era muy limitado.